Mi nombre es Armando Moncayo, vengo de la vereda de San Isidro, municipio de Sotará. El café lo conocí gracias al técnico Régulo Guzmán, que fue el que para mí me ayudó mucho en esto, ¿no? Gracias a él pude vivir las experiencias del café porque fue un técnico que me colaboró mucho en esta oportunidad. Yo tenía café, pero lo tenía muy mal tenido. Entonces llegó él y me dijo, vea, esto es así, así y así. Y gracias a eso yo empecé y ahora he tenido una excelente calidad. El ingrediente más importante que yo veo en este café es la disciplina que uno le debe meter al café. O sea, si uno es disciplinado, cualquier cosa buena va a lograr. Porque de todas maneras el café viene en una altura muy buena, viene en unos terrenos que nosotros los estamos cuidando, preservando la naturaleza, preservando que no hayan cosas tóxicas para el café, todo sea como más natural y esto todo, ¿no? Y la alegría que le da a uno ser caficultor y la alegría de venir acá a un concurso de esto, porque esto significa mucho para uno, igual que yo, y quisiera invitar a los demás caficultores que se interesen por esta opción de venir a los concursos nacionales departamentales.